Un gusto saludarlos. Deseo además que se encuentre muy bien, de salud física, de emocional, también sus papás que estén muy bien, toda su familia, sus pertenencias, su patrimonio y también sus mascotas si tienen, ¿no? Que todo esté muy bien, que los acontecimientos sucedidos 19 de septiembre, pues los hayan dejado bien, ¿no? Sin problemas. Desde el 19 de septiembre no nos vemos, pero bueno, sucedió el sismo, ¿no? La escuela ha tratado de comunicarse con ustedes, estar en contacto a través de sus papás o con ustedes directamente, ¿no? Agradecemos a DGES Media la oportunidad que nos da de estar en contacto con ustedes. Bueno, habíamos avanzado hasta el bloque 1, pero no habíamos terminado, nos quedamos más o menos a la mitad. Entonces, la escuela nos ayudó para, a través de plataforma que se llama Keeper School, estar en contacto con ustedes. Gracias a ustedes que han utilizado la plataforma, han aprendido, también nosotros. Gracias a ustedes, la escuela sigue con vida, ¿no? Sigue en actividad. Bueno, el tema que empecé a darles a conocer a través de Keeper School fue tecnología, información e innovación. Bueno, vamos a utilizar la tecnología para hacer cosas innovadoras. Un subtema sería uso de conocimientos técnicos y las TIC para la innovación. Ya habíamos visto en clase que eran las TIC, conjunto de herramientas tecnológicas para almacenar, difundir, presentar información de datos, imágenes, videos, sonidos, a través de medios digitales, ¿no? Esto ustedes lo manejan muy bien, saben cómo manejarlos. Nos ha ayudado muchísimo. Son herramientas muy buenas para la educación, para la enseñanza, aprendizaje. Tienen muchas ventajas. A través de la plataforma les había indicado algunas ventajas que tienen las TIC, ¿no? Una de ellas es, no hay barreras geográficas. Podemos conocer información de todo el mundo sin que viajemos. También hay mucha información, hay bastante información de muchos temas, todas las áreas de conocimiento prácticamente, en diferentes idiomas. También podemos aprender en las plataformas. El conocimiento está allí, solo es buscarlo y aprenderlo, ¿no? Es flexible, ya que cada uno va a aprender a su propio ritmo, ¿no? Pues es atractivo, es muy atractivo aprender a través de las TIC, ya que hay imágenes, sonidos, movimientos, audio, etcétera, ¿no? Es muy, muy benéfico, ¿no? Puede uno estar a difundir conocimiento también para que los demás aprendan. Cosas que uno sabe, los demás la pueden aprender. También podemos compartir cosas personales con la familia, con los amigos, muchas amistades, cosas personales, ¿no? Imágenes de fiestas, momentos muy emotivos que nosotros mismos, ¿no? Y bueno, como sea, es una ventaja, ¿no? Qué bueno que vivimos en esta época y tenemos este tipo de comunicación, ¿no? Sin embargo, si no hacemos uso adecuado, también puede que haya desventajas en uso de las TIC. Son varias, son bastantes, ¿no? Algunas de ellas son que encuentra una información mala o desagradable. Puede que lo que encontremos ahí, pues es mucha información, es tanta que a veces puede ser desagradable, ¿no? No de a gusto para nosotros ni para las familias. Puede también que genere distracciones. En vez de que nos ocupemos en cosas más productivas, puede que solamente nos estemos distrayendo, ¿no? Usando las TIC. Hay muchas desventajas. Otra es que genera vicios. Bueno, podemos enviciarnos solamente a usar las TIC nada más para divertirnos, entretenernos y no hagamos otro tipo de cosas más productivas. Pues llega a ver también que el conocimiento no es humano, el aprendizaje, ¿no? Ya que estamos aprendiendo a través de un medio digital, ¿no? De una herramienta, de una máquina, un dispositivo electrónico. Otra forma es que el conocimiento puede que no sea completo. A través de Keeper School, como han visto estos días, de esta información. Sin embargo, hay detalles que se van, ¿no? Que faltan porque ustedes los conozcan y solamente en clase, ¿no?
tenía que darles algunos videos, algunas imágenes, y ya no pude presentárselas, ya que el espacio que tenemos es muy poco, ¿no? La velocidad también es poca para enviar información. Así que sí, hay esa desventaja, ¿no? Una desventaja muy peligrosa, muy delicada, es que alguien puede hacer mal uso, ¿no? De las TIC, inclusive cometer delitos. Ustedes son muy. Tienen el hábito de usar las redes sociales. Y a veces toman fotos y ven información que es personal, ¿no? Y que es muy comprometedora para ustedes, que los puede comprometer, ¿no? Dan datos personales. O contactan a gente extraña, gente desconocida. Y eso puede causar problemas. No sé si han sabido casos, tal vez, ¿no? Ustedes, de gente, de chicos, chicas que se han metido en problemas por hacer mal uso de las TIC, ¿no? Entonces, sean cuidados, sean precavidos. Estos temas solo son introducción, no eran parte del programa. Sin embargo, creí conveniente, dada su edad, dado que ustedes hacen mucho uso de este tipo de imágenes, que sean precavidos, ¿no? Aquí vemos una chica que está en una computadora, viendo un chico que está atractivo, ¿no? Pero esto lo ve a través de la computadora. Lo que en verdad es que es un delincuente, ¿no? Que está tratando de aprovecharse de la situación, ¿no? Entonces, sí, usen las TIC, recomiendo bastante, pero sean precavidos, ¿no? Sean equilibrados en el uso de las TIC. Todo esto era introducción solamente. Lo que nos importa, como el tema dice, es emplear las TIC para la innovación. Que empleemos las herramientas tecnológicas de comunicación e información para que hagamos cosas productivas, para que tengamos ideas y las llevemos a cabo, ¿no? Vimos adelante, les anoté en los temas, que se habla de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. La sociedad de la información es que tenemos una sociedad que acumula mucha información, bastante información, y la podemos transmitir velozmente, ¿no? Grandes velocidades. Eso es la sociedad de la información, ¿no? Pero lo que tenemos que llegar a hacer es una sociedad del conocimiento, que la información que está allí en las plataformas digitales la utilicemos para generar conocimiento, que tenga valor, que tengamos una idea y le demos un valor a esa idea, ¿no? Utilizando las TIC, ese conocimiento, ¿no? Que hagamos cosas productivas y por lo mínimo que solucionemos problemas, ¿no? Que para eso usemos la TIC. Bueno. Es lo que se espera que usen ustedes, que sea el aprendizaje que tengan, que al egresar de la secundaria técnica, las TIC las utilicen de manera productiva. Como un ejemplo, yo les digo que de manera personal, en la clase les hubiera dicho algunos ejemplos, algunos videos, ¿no? Yo compré unas computadoras y hace un tiempo, cuando iniciaba esto el internet, y bueno, tenía plan de negocio. Sin embargo, con el tiempo se empezaron a descomponer, se desconfiguraban, ya no imprimían, ya no entraban, tenían virus. Lo que hice es mandarlas a reparar, pero me di cuenta de que era muy costoso. Me cobraban caro, ¿no? Cada vez que se reparaban. Y era quitarle el sistema operativo e instalar nuevamente el sistema operativo, ¿no? Así que eso era muy costoso para mí, ¿no? Lo que decidí es buscar cómo aprender yo, ¿no? A componerlas, a repararlas. Así que si había información, poquita pero había, ¿no? Así que puse a investigar y ya después, ya que se descomponían, se llenaban de virus que ya no funcionaban, pues nuevamente las limpiaba, formateaba el disco duro e instalaba nuevamente el sistema operativo. Y sí, sí pude hacerlo, ¿no? Así que ya eso me lo solucioné, ¿no? Después, con el tiempo, se hizo obsoleta mi computadora. Ya no funcionaba, ya no conectaba a internet, ya era muy lenta, ya no funcionaba, ¿no? Ya de tiro, ¿no? Así que tuve que comprar otra, pero ya no la compré, sino que la hice yo solo, ¿no? Así que investigué sobre procesadores, sobre tarjetas madres, sobre discos duros, sobre gabinetes, sobre fuentes de poder. Y había información, la encontré, ¿no? Compré libros, inclusive, y estudié. Y bueno, fue así como decidí yo comprar mi computadora, ¿no? Por mí mismo. Y toda la información la encontré en internet, ¿no? También los precios los encontré en internet, ¿no? Así que ya supe dónde buscar. Así que me decidí ensamblarla, reparé y todo esto, y ya funciona, ¿no? No traía imágenes de mi computadora, pero yo la ensamblé, ¿no? La que tengo, pues yo la hice, ¿no? La armé yo solo. Y funciona, ¿no? Perdón. Además de eso, pues ya ensamblé una para mi hermano, una para mi hermana, ¿no? Después de esto, pues ya mis vecinos iban conmigo, ¿no? Para que, si tenían problemas,
les ayudara, ¿no?, con sus computadoras, ¿no? No me dedico a eso, ¿no? Este trabajo de la docencia me gusta muchísimo, así que me dedico más a la docencia, pero de vez en cuando, pues sí, me llega alguna computadora, ¿no? Y bueno, eso es solo un ejemplo, ¿no?, de cómo utilizar las TIC de manera provechosa, ¿no?, de manera que sea innovadora. Bueno, hay más temas sobre las TIC que los veríamos en clase, ¿no? El siguiente tema que les di por internet, por la plataforma aquí PreSchool, se llama herramientas administrativas en la actualidad. Bueno, lo que se trata es que las empresas deben ser productivas, hay mucha competencia y deben tener costos mínimos y deben producir con mucha calidad, ¿no? Entonces, para esto, pues no se trabaja de manera empírica, ¿no? Y hay muchas cosas científicas aplicadas a la administración que hacen uso de ello, ¿no? Entonces, como recordatorio, la administración es planear, organizar, dirigir y controlar recursos humanos, financieros, monetarios, materiales, conocimientos, para que una empresa tenga sus objetivos. Hay varias definiciones, varios conceptos que les di a través de la plataforma, ¿no?, para que los estudien. Entonces, pasemos a algunos ejemplos. Hay bastantes herramientas para que se mejore la calidad que utilizan las empresas en todo el mundo, dependiendo de cada tipo de empresa, de cada actividad que ellos hagan, dependiendo de sus productos. Bueno, ahí les di una lista de varias herramientas. Un ejemplo es la calidad total, TQM, por sus siglas en inglés, Total Quality Management. Bueno, este es que se aplique la calidad total a todas las personas, todas las áreas de la empresa, que todos tengan calidad, ¿no?, en general, para que el cliente esté satisfecho con el producto que está adquiriendo, ¿no?, o el servicio también, ¿no? Bueno, vamos a ser un poco breves en este tipo de ejemplos, ya que tenemos un poquito de tiempo aquí, ¿no?, unos minutos. Otro ejemplo, una herramienta más, es el Kaizen. Es una palabra japonesa que significa mejora continua. Que significa que seamos mejor hoy que ayer y que mañana seamos mejor que hoy. Esto es simple, con pocas palabras, ¿no?, lo que es Kaizen. Es una palabra japonesa, se estableció en Japón. Muchas empresas la aplican en Japón, conocen algunas como Toyota, Sony, Nissan. Tenemos también algo que se llama empowerment, que esto significa delegar la autoridad, responsabilidad hacia los subordinados. Esto es que los subordinados no tengan que esperar las órdenes de un jefe para que ellos puedan actuar. En caso de que tengan un problema, ellos puedan solucionarlo sin que pidan permiso, sin que pidan autorización, ¿no? Entonces, delegar a ellos el poder, ¿no? Delegar a ellos algunos tipos de actividades que pueden realizarlas, ¿sí? Por ejemplo, si aquí, ahorita que estoy grabando este video, si se descompone el micrófono o se apaga una lámpara, pues inmediatamente una persona tendría que alumbrarme aquí con un teléfono celular, ¿no?, con algo, ¿no?, sin que pida permiso a su autoridad para que diga qué hago, compro otra lámpara o qué hago, algo así, ¿no? Entonces, eso es, ¿no?, actividad del empowerment, que una persona pueda solucionar problemas, ¿no?, pueda actuar en ese momento sin que se espere pedir permiso, ¿no?, a su jefe. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, un militar, un policía no puede utilizar el empowerment, ¿no? Pues puede cometer algún delito, ¿no? Puede abusar de su autoridad. Bueno, veremos con más tiempo esto en clase, ¿no? Tenemos downsizing. Esto significa que una empresa debe tener el tamaño adecuado en personal, en equipo, mobiliario, en tamaño, instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que el tamaño sea el adecuado, el que más le convenga, es el downsizing. Tenemos aquí también el coaching que se aplica a los directivos de la empresa para que estos sean más eficientes en sus actividades. Tenemos también just in time, que significa justo a tiempo. Esto es que los productos, las materias primas, lleguen exactamente el momento en que se van a ocupar para la fabricación de un producto. ¿Sí? Si estamos fabricando un auto y si vamos a utilizar ya llantas para ponerse al auto,
que no tengamos un almacén lleno de llantas, sino que el proveedor llegue en ese momento, unos minutos antes de que empiece el ensamblado de llantas, y en ese momento ya se le pongan las llantas al auto, ¿sí? Y así no gastamos en almacén, no gastamos en personal que esté cuidando el almacén, sino que el proveedor llega en ese momento y se ponen las llantas al auto, ¿no? Eso es justo a tiempo. Tenemos outsourcing también, que significa que una empresa va a delegar algunas funciones a otra empresa, como por ejemplo, se contrata personal para limpieza. En este caso no se contrata personal para limpieza, sino que se contrata una empresa ajena a la empresa que da el servicio de limpieza, ¿no? Se puede acceder, se pueden dar algunas áreas al outsourcing, pero no todas las áreas, ¿no? Como recursos financieros, contabilidad, eso no puede ser un outsourcing, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos no. Bueno, nada más para indicar aquí, como últimos requisitos, últimos ejemplos, tenemos inteligencia emocional, tenemos benchmarking. Benchmarking es que una empresa compare sus procesos con otra empresa que es líder en el mercado. Si va a haber, por ejemplo, una empresa deportiva que va a vender ropa deportiva, que está muy pequeñita, que se base en las empresas que son más exitosas, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Ya puse aquí las imágenes en el video. Espero que no esté prohibido esto. No vayan a cobrar el anuncio. Pero bueno, uno debe de fijarse en las empresas que son líderes, ¿no? Que son más conocidas en el mercado, que sus productos son mejores, ¿no? Entonces, no es copiar, imitar, ni es piratear, ¿no? Sino es hacer un estudio de qué hacen ellas para que uno con una empresa pequeña pueda aspirar, ¿no? Pueda seguir más o menos el ejemplo que siguen ellas, ¿no? Eso es benchmarking. Tenemos también Sigma 6, que es una calidad completa, calidad total, en la cual se exige a los empleados que den lo máximo. Se utilizan herramientas estadísticas, matemáticas, para que esto funcione de la manera más adecuada, ¿no? Que si una empresa que no tiene Sigma 6 utiliza como 10% de sus ganancias o más para reparaciones, y una empresa que utiliza Sigma 6 dicen que utiliza menos de 1% de sus ganancias para mantenimiento, ¿no? A su empresa. Bueno, vamos a ver más tipo de esos temas en la clase, más a detalle con videos. Por ahí también les di Kaizen. Vamos a ver poco a poco más a detalle de Kaizen, una técnica japonesa. Lo veremos en clase. Bueno, me dio gusto saludarlos. Agradezco a las autoridades de la Secundaria Técnica 28 que me permiten expresarme por este medio. Agradezco a DGES Media la oportunidad de darnos para que informemos a ustedes, ¿no?, sobre las clases. Bueno, pues muchas gracias. Deseo que estén muy bien, ustedes, su familia, sus bienes y propiedades y todos. Hasta luego. Nos vemos en clase muy pronto.